Dejadme vuestro feedback en los comentarios, es algo que agradezco muchísimo. Y se viene mucho contenido, se viene mucho contenido, tengo muchas cosas pensadas, así que lo veréis en un futuro. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos en este caso a un vídeo que es realmente un anuncio directo. Simplemente quiero avisar de que hoy vamos a estar en directo justo cuando esté subiendo este vídeo. Pero quiero hablar más cosas. Sabéis que normalmente los anuncios de directo son de minuto y medio o algo por el estilo, pero hoy quiero hablaros de la situación actual, del canal, etc. La verdad es que he pasado unas semanas muy buenas. Lo del Grand Cross ha sido una auténtica gozada. He traído un montón de contenido y quiero seguir trayéndolo y lo habéis apoyado de una forma increíble. Quiero mencionar unas cuantas cosas respecto a los comentarios. Hay muchísima gente que me dice, tío, no tienes ni idea, infórmate más, etc. La japonesa no es así, deberías tal... Yo he dicho muchas veces que no soy un experto de este juego y que no quiero centrarme, al menos de momento, en ver qué es lo que sale en la japonesa, porque creo que le quita un poco de gracia al juego teniendo la japonesa tan lejos. Sí que es cierto que es importante saberlo, porque al fin y al cabo, ahora mismo yo puedo estar mencionando que hay un equipo de PvP muy interesante o hay una forma de farmeo muy interesante, y eso es posible que, obviamente, la versión japonesa no funcione así, o que en la versión japonesa, pues, ese tipo de métodos de farmeo, ese tipo de personajes, ese tipo de equipos, se hayan quedado obsoletos. Eso es más que obvio, eso no lo voy a negar en ningún caso. Pero tenéis que entender que es mi forma de jugarlo, al menos de momento. Insisto, es posible que esté dando información errónea de lo que vaya a pasar en el futuro, pero es que yo no lo sé y quiero seguir al menos durante un tiempo sin saberlo. Estoy disfrutando muchísimo de la experiencia del Grand Cross. Esta última semana ha sido un poquito más pausadita porque veníamos de dos semanas de increíble cantidad de contenido y es muy posible que la semana que viene tengamos mucha más cantidad de contenido, pero he traído un montón de cosas al canal y os han gustado todos muchísimo. Obviamente empecé a traer los HT, que es una sección que, por así decir, quiero pensar que me inventé yo y que me gustó muchísimo hacer y que tuvo un apoyo increíble. Y bueno, me faltan por hacer muchísimos HT. Prometí en la mayoría de los vídeos de HT que si los vídeos llegaban a 500 likes, al día siguiente subiría el siguiente HT. En los últimos vídeos no se ha cumplido esto y es que no ha habido tanto apoyo en los últimos HT como me gustaría que hubiese. Esto obviamente no es culpa de nadie, simplemente pues quizá los vídeos no sean interesantes, los personajes no sean tan interesantes, pero al fin y al cabo me gusta seguir haciendo ese tipo de contenido y lo voy a seguir haciendo. No os voy a mentir, me desmotivé bastante al ver que había otra persona que ya se había puesto a subir el mismo formato que yo. No sé sinceramente si conocía mi sección, la verdad, no me voy a meter en esos líos porque me parece una completa estupidez. Pero sinceramente me desmotivé mucho, creí que era una idea muy innovadora, al mismo tiempo que es una idea muy simple, entiendo que se le puede ocurrir a muchas personas, pero creí que era una idea muy innovadora y al ver contenido de mis otros compañeros que estaban, bueno, al ver el contenido que estaban subiendo en el sentido de los títulos, etcétera, porque ya os lo he dicho, no consumo contenido de los juegos que yo juego porque me parece cansarme de más y creo que no es necesario. Es posible que esté dejando de aprender muchísimo, por ejemplo de Carry, que sé que es la persona que más sabe de este juego de que conozco, vamos, sin ningún tipo de duda. Pero al fin y al cabo me gusta seguir siendo así. Pero como persona honesta que me considero, intento no chafarle el trabajo a mis compañeros. Es posible que haya otras personas que no piensen de esa manera. Igualmente, ya sabéis que voy a intentar no subir el contenido que suban otras personas. Con lo cual me inventé la serie de HTE, de algún modo. Me pareció una sección bastante entretenida. Que al mismo tiempo os dije al principio que podría no tener sentido conforme avanzase el juego, porque la mayoría de las cartas, ya os lo he dicho en muchas ocasiones, se buildean ataque y defensa y ya estaría. Pero al mismo tiempo era algo que no estaba haciendo nadie y que me pareció una idea cojonudísima. ¿Qué pasa? Vi que otra persona empezó a subirlo, insisto, cero problemas, es totalmente normal. Incluso si es una copia de mi sección, pues mira, cada uno tiene su forma de trabajar. Y entiendo que si es una sección que a lo mejor te han pedido, oye, este ha empezado a subir este tipo de cosas, yo también quiero que lo subas, que me interesa más tu opinión. Han empezado a subirlo, pues mira, es lo que hay. Pero bueno, sabéis que a mí no me gusta trabajar así, por eso intento traer otro tipo de contenido. Igualmente, ya sabéis, los HT van a continuar, los vídeos de novedades, la actualización y todo eso va a continuar. Y conforme me vaya adentrando un poquito más en la versión japonesa, que como se estaba mencionando, de momento no lo he hecho, pues también continuará o vendrán a partir de ahora. Siempre que haya novedades en la versión japonesa, empezaré a hacer novedades desde la versión japonesa. ¿Por qué? Porque de momento, sobre todo, no me he fijado mucho en la Japo. Porque, sobre todo, lo que más me molesta es que hay demasiada diferencia. O sea, actualmente de la versión japonesa a la global, aunque ya sabéis que ahora mismo está todo un poco hecho un caos, dado que la versión global hace lo que le sale de los huevos, pues hay como 6-7 meses de diferencia. Y a mí eso no me gusta. A mí tener tanto tiempo de margen entre que sale una cosa hasta que la puedo jugar, me aburre. Me gusta muchísimo el Blazing, dado que su versión global está una semana separada de la versión japonesa. Entonces tú ves lo de la versión japonesa y sabes que la semana que viene lo vas a tener en global. Y eso me parece increíble.
Pero mientras eso no pase en el Grand Cross, es algo que me tira muchísimo para atrás, porque creo que le quita todo el hype del mundo. Guay, ha salido mi personaje favorito en la japonesa. No lo voy a poder tocar hasta dentro de 4 meses. Yo creo que no tiene gracia. Aún así, entiendo que la mayoría de la gente lo que quiere ver es contenido que pueda llegar en un futuro. Y de hecho, las novedades es lo que más les puede gustar a la gente, porque es algo que, por así decir, menos acceso tiene. La mayoría de la gente se ha puesto a jugar a global y o no sabe o ignora totalmente que hay una japonesa y le da totalmente igual. Pero al mismo tiempo, estando jugando en global te interesa qué es lo que va a ir llegando al juego, y es totalmente comprensible que la gente lo quiera ver. De igual manera, insisto, esta última semana he estado un poco desmotivado por ese tema que os hablaba. Estaba muy contento con mi contenido y llegado un momento vi que ya se habían puesto a hacer exactamente lo mismo y se me quitaron un poquito las ganas. Insisto, no hay ningún tipo de problema, es totalmente normal con que otra gente suba un contenido similar, dado que es el mismo juego y el juego da el contenido que da, porque es que no hay más contenido. Insisto, lo entiendo, pero al mismo tiempo no puedo evitar que me moleste porque, insisto, yo no soy así, intento buscar otro tipo de alternativas. Pero bueno, dejando ya eso a un lado, como os mencionaba, vamos a hablar un poquito del Blazing, vamos a pasarnos un poco a la pestañita, por así decir, olvidada. He de reconocer que lo he abandonado bastante en el sentido del contenido. El contenido habitual, los análisis de personajes, las guías. No he subido la guía del Ninja Road. No he subido los análisis de personajes de los 2 últimos personajes que han salido. El último que salió, si no recuerdo mal, el último que se filtró fue... ahora mismo ni me acuerdo. Bueno, aún no había salido el personaje de Blazing Festival. Se filtró, sin más, que iba a salir el Super Impact de aquí. Salió, obviamente, el Phantom Castle de la Tsunade. Un personaje muy, pero que muy interesante. La verdad, sobre todo por lo bonita que es que no, ya sabéis que yo me fijo muchísimo en lo que me atraen los personajes visualmente, y esa es una despreciosa, las cosas como son. Pero lo he abandonado totalmente y no me gusta. Al fin y al cabo recibí un comentario en el último vídeo de Blazing, en el cual dije que si queríais más Blazing, lo único que teníais que hacer es apoyarlo más, porque al mismo tiempo que algunos vídeos de Grand Cross han llegado a una barbaridad de visitas, que lo entiendo, es normal, es la novedad, es algo que atrae a muchísima más gente, etcétera. Los vídeos de Blazing, la gente que los seguía viendo no apenas daba likes, apenas comentaba, etc. Y eso, al fin y al cabo, si no hay feedback, no es divertido. Subir contenido a internet es divertido si tienes un feedback, si tienes una retroalimentación de lo que estás haciendo. E insisto, estaba dejando de tener ganas en el sentido de que no había tanto apoyo en unos vídeos, obviamente comparados con los otros. Igualmente, como he mencionado en muchas más ocasiones, no lo voy a dejar y prometo, a partir de ahora, intentar ponerme las pilas con este contenido también, sobre todo ahora, aprovechando que estamos de vacaciones forzadas, estamos todo el día en casa, pues bueno, voy a intentar centrarme más en esto, entraré contenido de absolutamente todo, pero es algo que os pido paciencia. Esta semana, de esta actualización, sé que estaba el Ninja Road, sé que es algo muy interesante para la mayoría de vosotros, que la mayoría de vosotros también, obviamente, ya habréis hecho, con lo cual no os hará falta ningún tipo de guía. Y os pido paciencia, insisto, de esta actualización ya no voy a traer absolutamente nada más. No sé si hablaré de la Tsunade en algún vídeo, no sé si cambiaré el formato de análisis de personajes, porque es lo que más pereza me da montar, porque en hacer el análisis de un personaje me puedo tardar fácilmente 2, 3, 4 horas en montar el overlay, en prepararlo todo, en cambiarlo todo, en editar, etc. Posiblemente más incluso de 4 horas, para que luego un personaje como la Tsunade que está aquí, incluso subiéndolo el día que acaba de salir, tenga 800, 1000, 1200 visitas. A mí eso... me molesta muchísimo, me molesta o me quema por dentro, es algo que debéis entender. Así que, obviamente voy a seguir trayendo contenido de Blazing, me encanta el Blazing, y a partir de ahora, insisto, intentaré ponerme más las pilas y dejarme contenido en el tintero, porque hay muchas cosas de las que hablar, y no lo quiero olvidar, porque es mi juego, y al igual que recibí un comentario que me dijo, oye, hay mucha gente que creció contigo, que vio esto contigo, y que te hizo crecer con el Blazing, tienen razón, y yo a esa gente no la quiero dejar de lado. Critiqué muchísimo en su día a la mayoría de las personas que dejaron el Blazing y se pusieron a jugar otros juegos, dejando de lado a su comunidad. Pero he de decir que la forma en la que esas personas hicieron eso, que yo, de momento, insisto, no he dejado el Blazing, la forma en la que esas personas hicieron eso fue desprestigiando totalmente el Blazing, el estilo, oye, dejando ya de jugar, es una completa mierda. Yo he de decir que el Blazing tiene muchos fallos, pero también tiene muchísimas virtudes, e insisto que lo sigo jugando como el que más, con muchísima ilusión. Con lo cual, insisto, seguirá en el canal durante el tiempo que lo siga jugando, e incluso es posible que si en algún momento llegue a dejar de jugarlo por compromiso o por seguir apoyando a la comunidad, porque le sigo teniendo muchísimo cariño, siga ya trayendo novedades, siga trayendo análisis de personajes, etc.
Pero ya os digo que esta semana, este mes, me he dejado llevar un poquito por el tema de Grand Cross. También tenéis que entenderlo. Al fin y al cabo, tengo que aprovechar la oportunidad, empezar a subir contenido de un juego que está en auge, que está muy bien y que, ¿para qué mentir? Me tiro jugando todo el día. Cuando hice el apli en la guild de carry, me acuerdo que te ponía en una de las opciones: ¿cuánto tiempo vas a jugar diariamente? Yo le puse 4 o 5 horas por poner a lo alto. Y posiblemente esté jugando al juego 10, 12 horas diarias. Es un auténtico vicio y de hecho os recomiendo que lo probéis. Pero al fin y al cabo, no he dejado el Blazing y no quiero dejarlo. Así que, sin más, era algo que quería mencionar. Esta semana ha sido un poquito rara, he seguido trayendo contenido. Pero al fin y al cabo, yo me he mostrado, creo, bastante desmotivado. Y es así como lo he estado. Pero supongo que son cosas de internet. Y ya lo he dicho muchas veces, yo es que no valgo para internet. Simplemente tengo que acostumbrarme a este tipo de cosas, ya os digo. No es algo que me guste, pero es algo con lo que hay que vivir en este tipo de mundo. Así que, nada, gente. Disculpadme el spam. Disculpadme este... ¿cómo decirlo? Es que no sé ni cómo llamar este vídeo. Sin más, era una especie de actualización. Algo para mencionaros que va a ocurrir en el futuro. Espero que os guste. Me gustaría, como siempre, recibir vuestro feedback en los comentarios. Es algo que siempre agradezco muchísimo. Sabéis que no suelo comentar en exceso, no suelo responder a los comentarios en exceso. Para eso creo que están los directos. Y de hecho, como os mencionaba, ahora mismo estaremos en directo en Twitch, que os recomiendo que os paséis. Nos lo pasamos todos los martes, los jueves y los sábados. Y los domingos, perdón. Nos lo pasamos de 10. Así que os recomiendo que probéis esa experiencia si nunca la habéis probado. Y sin más, que os paséis, que dejéis vuestro follow en Twitch y ya estaría. En cuanto a lo demás, pues eso, seguiré haciendo mi contenido a pesar de que otras personas también lo hagan, aunque me pueda llegar a molestar, es lo que hay, ya os mencionaba. Y ya estaría, no hay muchísimo más que decir, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, insisto, dejadme vuestro feedback en los comentarios, es algo que agradezco muchísimo. Y se viene mucho contenido, tengo muchas cosas pensadas, así que lo veréis en un futuro. Ah, y por cierto, y la gente que insiste con no tienes ni idea del juego, deberías informarte más... Hay gente que lo dice a buenas y hay gente que lo dice como no tienes ni puñetera idea. Oye, sacaos el palo del culo, disfrutad un poco del contenido y ya estaría. Si vosotros sabéis más que nadie, pues mira, sacaos un doctorado de Grand Cross y empezar a subir vídeos vosotros también, por favor. Que yo, pues bueno, intento dar lo mejor de mí y es posible que en algunos casos me equivoque. Pero también creo que es... intento dar el mejor contenido posible. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.